La prueba consiste en recorrer Mallorca, o sea, se da la vuelta a la isla en bici, son 312 kilómetros, mismo punto de salida y de llegada, que es en Playa de Muro, en la que participan, este año van a ser más de 400 corredores de todo el mundo. El año pasado en la primera edición fueron 200, más o menos, con lo cual se dobla la participación. Y beneficios que tiene para la isla, pues todos, desde a nivel promoción turística, pues por un lado las 400 personas que se desplazan hasta Mallorca para participar en la prueba junto con sus familias, que se pueden mover alrededor de 1.000 personas este fin de semana que van a estar en Mallorca para participar en esta prueba. Por otro lado, la repercusión mediática que tiene esta prueba a nivel internacional dentro de la prensa especializada. Y además, los participantes pues tienen la oportunidad de conocer Mallorca como destino para el cicloturismo. Si ya la conocían como destino sol y playa, pues les damos a conocer esta otra imagen, y si no la conocían, pues la van a conocer, la van a contar, la van a experimentar, y van a ser 400 embajadores más de Mallorca en el extranjero. Mallorca está muy bien posicionado como destino de cicloturismo en el mercado de habla germana, Alemania principalmente, Austria y Suiza, pero sí que hay un potencial y un interés que desde la Fundación estamos trabajando para abrir nuevos mercados. Estamos principalmente trabajando, repito, en el segmento del cicloturismo con Gran Bretaña y España. De todas maneras, ahora con la puesta en marcha del Club de Producto de Cicloturismo, en el que vamos a trabajar conjuntamente empresa privada con las diferentes administraciones que tienen cabida en este producto, se determinarán qué acciones, qué mercados, qué promoción queremos hacer y en este producto en concreto, entre todos.